Bienvenidos a mi canal y en el día de hoy les voy a mostrar cómo crear este look de mis ojos. Lo quise hacer con diferentes tonos de rojo y también añadiéndole un poquito de dorado debajo del ojo para que así me lo acentúe mucho más y haga que mis ojos brillen mucho más. Así que si quieres saber cómo crear este look, por favor, sigue viendo el video. Así que empecemos y lo primero que hago es ponerme mucho polvo translúcido debajo de mi ojo, pero no utilices todo el tarro, un poquito, o sea, más o menos, no exageres, más o menos. Y bueno, y voy a poner también debajo de donde está el contorno de mi cara, así un poquito donde está el contorno natural de mi cara, para que así se acentúe un poquito más cuando ponga el bronceador, y lo voy a dejar ahí mientras que hago mis ojos para que selle bien la base. Luego vamos a pasar a los ojos y utilicé una base que lo que es de Benefit Cosmetics y lo que hace es que corrige cualquier decoloración que tenga en mis ojos, puesto que, bueno, ya me puse la base y realmente no tengo mucho, pero hay personas que tienen mucha descoloración en el párpado del ojo, así que cuando te pones los colores de las sombras, interfiere con el color de las sombras esa descoloración, así que es bueno corregirla primero, y este producto eso es lo que hace, la corrige y te hace que las sombras duren mucho más en el ojo. Luego utilicé la paleta de It's Cosmetics que se llama Naturally Pretty Palette y le estoy aplicando el color Sunset en la cuenca de mi ojo haciendo movimientos circulares yendo desde la parte exterior hasta la parte interior y viceversa, y también lo extiendo hacia arriba hacia la para que nos dé una mirada más almendrada y no se vea de dónde el color ni empezó ni terminó. Ahorita vamos a coger la paleta de Anastasia Beverly Hills y vamos a utilizar un pincel plano para aplicar el color morroco en todo el párpado del ojo. Como pueden ver, lo estoy acentuando, así que cogí un poquito, ahorita mismo voy a añadir un poquito más y lo estoy poniendo en todo el párpado del ojo. Y luego vamos a coger el mismo pincel que estábamos utilizando anteriormente, que es el Morphe, que es un poco más abierto para difuminar, y vamos a difuminar ahí donde se unen los dos colores, donde se hace la unión de los dos colores, es más claro y más oscuro, ahí es donde tenemos que difuminar. Y luego vamos a añadir un poquitico más en el párpado del ojo de ese color morroco para que así se acentúe. Y básicamente estamos creando como un look ahumado que va desde más oscuro hasta más claro. Y ese es el punto de difuminar. Vamos a cambiar brochas, vamos a cambiar para una más pequeña ahorita porque queremos que se difumine bien en esa parte donde se unen los dos colores. Estoy utilizando aquí la de MAC, la 221. Y voy a poner un poquitico de ese color en la parte exterior del ojo, en la parte de abajo. Y luego voy a coger el color Golden Nudge de la paleta de Vegas Nail, que es de Too Faced. No sé realmente si la venden ya todavía o si ya se agotó, pero vamos a poner ese color debajo de mi ojo y luego vamos a coger ese color de Benefit que se llama It's Complicated y lo vamos a poner en la parte interior del ojo para que me abra la mirada. Y luego vamos a coger el delineador de Inglar, que es de G, me gusta mucho porque es bien negro y dura bastante desde que tú te lo aplicas hasta por la noche cuando te vayas a acostar. El delineado sigue intacto con la misma intensidad de color siempre, entonces me gusta por eso, pero el único problema que le veo es que se seca muy rápido, así que si estás empezando, este delineador puede ser un poco complicado, pero te recomendaría el de Motives o también el de Tarte que viene con este pincel, que son geniales también y me gustan mucho. Son los tres que más utilizo. Y bueno, aquí simplemente lo que estoy haciendo es el delineado, que lo quise hacer que empiece desde la mitad del ojo, porque usualmente lo que hago es hacérmelo desde el lagrimal del ojo hacia afuera, pero para este look quise hacerlo desde la mitad del ojo y se extiende hasta la parte de afuera, pero lo engrueso la línea en la parte de afuera para que te dé como un look más almendrado, como más, una mirada como más felina, no sé. Quise hacer algo diferente, intentar algo diferente, porque usualmente no me hago la línea así. Así que bueno, voy a coger este lápiz que es a prueba de agua y es de Thrive Cosmetics y me gusta mucho la causa que ellos tienen, porque por cada producto que ellos vendan, ellos donan a la mujer que está pasando por el tratamiento de cáncer. Así que si los quieren chequear, voy a tener la descripción en la parte de abajo para que los vean. Y bueno, y aquí lo que estoy haciendo es que me encrespé las pestañas y voy a utilizar las pestañas de Lily Lashes que se llaman Mona. Y aquí me las estoy peinando para que así se difuminen con mis pestañas naturales. Y bueno, después me puse mucha mascara en la parte de abajo de mis pestañas y estoy utilizando la de Telescopic Mascara de L'Oreal. Y acá lo que hice fue quitarme el polvo translúcido y ahorita me estoy bronceando la cara. Así que estoy utilizando el bronceador Hoola Bronzer de Benefit. Y esta brocha también es de Benefit, por si les interesa saber, es súper bonita.
Y me gusta mucho cómo aplica el bronceador. Y aquí me voy a aplicar el iluminador. Y este es de Grace, de Jorac Cosmetics. Y simplemente lo puse arribita de mi bronceador para que me ilumine la piel. Y básicamente me dé esa piel radiante y brillosa que me encanta. Y bueno, y luego pasemos a los labios. Estoy utilizando el lápiz de Modest Cosmetics en el color Retro Red. Y me encanta porque es un color muy universal, me parece que va con cualquier tipo de piel. Y es muy importante que te delinees los labios antes de utilizar cualquier labial porque de verdad que hace la diferencia, va a hacer que tu labial dure más y también te va a dar una aplicación más limpia y simplemente va a ser más, o sea, simplemente va a hacer la diferencia, va a ser más bonita la aplicación. Y luego voy a utilizar el lipstick que se llama Ruby Woo de MAC y me encanta también este color rojo porque va con cualquier tipo de piel y es excelente para las fotos. Y bueno, aquí está el look final, espero que les haya gustado, realmente muchas gracias por su apoyo, disculpen si cometí cualquier error, la verdad es que trato de cada día mejorar más simplemente mi pronunciación y mi terminología en el sentido de hablar en español sobre el maquillaje. Y realmente gracias por su apoyo. Siempre me hacen muy feliz sus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. No se les olvide suscribirse y darle like a este video. ¡Chao!